cordial bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando como todos los días, como todas las mañanas y como todas las tardes, más como todas las noches, porque The GEST TV ya transmite las 24 horas del día. Muchas gracias por estarnos acompañando. Recuerden que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que ustedes quieran saber, cualquier duda que ustedes tengan acerca del tema que vamos a tener el día de hoy. También quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez, quien les acompaña esta mañana dándoles la más cordial de las bienvenidas. También les hago el comentario que a partir de esta semana The GEST Televisión se renueva, The GEST Radio se renueva. Nuestro número aquí en The GEST Media es 5166-6387820. A ver, otra vez, por favor, ayúdenme. ¿Cuál es? 6387-1126. Yo estoy dando el número de otro lado. ¡Qué bárbaro! Bueno, ya estaba dando mi número. ¡Qué bueno que no lo apuntaron! Bueno, pues esta mañana me encuentro con un alumno distinguido. Él nos acompaña de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Y bueno, él se llama Raúl. Raúl, bienvenido. Muy buenos días. ¿De qué nos vienes a platicar, Raúl? Bueno, yo les vengo a platicar más que nada del concurso El Viejo Daniel Lamar, que gané el segundo lugar a nivel Distrito Federal. ¿El concurso quién lo organizó? La Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina, aquí en el Distrito Federal. Sí. Y bueno, ¿cómo es que te enteras de este concurso? Bueno, yo me enteré por este concurso por la maestra Alejandra Mora, de mi escuela de español. ¿Qué fue lo que te platicó o qué fue lo que les comentó? ¿Llegó una convocatoria? ¿Me enteré? ¿Cómo fue? Platícanos. Bueno, ese día estaba en clase normal y nos mandó a hablar a mí y a otros cuatro compañeros que si le podíamos hacer el favor de escribir un cuento de 4 a 10 cuartillas sobre el mar. Y pues bueno, pues fue lo que hice y como al mes y medio, hablan a mi casa diciendo que había ganado el segundo lugar. Bueno, pero espérame tantito, porque ya te fuiste ya luego al premio, bueno, a la noticia, ¿no? Pero platícanos en qué te inspiraste, qué contiene el cuento que escribiste. Pues bueno, me inspiré principalmente en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, un videojuego que estaba jugando en ese momento. ¿Cuál? Resident Evil Revelations. Bastante fuerte. Y una película que no recuerdo su nombre, pero está más o menos buena. Y pues el libro trata principalmente de un tiburón, por así decirlo, que mutó por radioactividad y empezó a destruir barcos pesqueros, petroleros y comerciales, y de un grupo especializado que fue a detenerlo, pues matarlo prácticamente. ¿Cuáles fueron las primeras líneas del cuento? Que todo comenzó un 24 de agosto de 1965, cuando a 37 kilómetros de la costa de Xalapa, un barco pesquero comenzó a solicitar ayuda inmediata. Oye, ¿te acuerdas de ciertas líneas o realmente te aprendiste todo? Pues de ciertas líneas, no de muchas. ¿Nos las puedes decir? Solicitamos ayuda inmediata. Algo semejante a un tiburón nos acaba de atacar. Dejó un agujero de aproximadamente 5 metros de diámetro. Ahí ya me lo imaginé con unos efectos que diga Mayday, Mayday o una cosa así, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Pues creo que es nomás. Es lo más que recuerdas. Ajá. Bueno, pero a ver, platícanos, ¿qué tiene que ver Resident Evil con lo que escribiste? Pues el equipo especializado, ¿no?, que fue a investigar cómo fueron descubriendo qué fue lo que pasó realmente. Bueno, creo que la mayoría de los alumnos en secundarias técnicas conocen ese videojuego, ¿verdad? Pues sí, la mayoría. La mayoría. Oye, Raúl, y bueno, ¿alguien te ayudó a escribirlo? Pues no, lo hice yo nada más solo. ¿Cuánto tiempo demoraste? Pues 2 días fue el tiempo muy limitado, nos pidieron del lunes a miércoles entregarlo. ¿Y empezaste a escribir? ¿Estabas en tu casa o fue en algunos momentos en la escuela? En mi casa, más que nada usando la computadora, fue donde... ¿Investigaste algo?
Pues muy poco relativamente, más o menos, pues las distancias, más o menos los tiempos de barcos, cuánto hacen, las longitudes, más que nada. ¿En algún momento ya habías escuchado cuando, por ejemplo, cuando ibas en la primaria acerca de este concurso? No, jamás. Nunca. Nunca. Bueno, déjame hacerte el comentario que desde que yo era estudiante ya existía este concurso del Niño y la Mar, o sea que imagínate. Nunca se me dio el escribir. Perdón, el viejo y la mar, perdón. Es que también hay un concurso que se llama El Niño y la Mar. Por eso yo decía, pero sí lo hay, ¿no? Y es viejísimo, tiene más de 20 años ese concurso. Y bueno, me platicabas previo a entrar al programa que involucraste a tu abuelo. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, es que teníamos que inscribir una persona mayor de 65 años. Y pues mi abuelo era la persona que cumple los requisitos. Ya le habías platicado, oye, ahorita fíjate que estoy escribiendo algo. Pues digamos que fue de improviso porque nos avisaron un lunes y ese mismo lunes le dije inmediatamente ¿Qué le platicaste? que si quería ser inscrito a un concurso para posiblemente ganar algún viaje o algo así. ¿Qué te contestó? Me afirmó pues con mucho gusto y pues lo inscribí. Cuando llega la noticia de que resultaste ganador, ¿qué fue lo que sentiste? Pues fue como orgullo porque, o sea, me esforcé y logré algo, o sea, pues es lo que tenemos que hacer para poder lograr nuestros sueños. ¿Ibas con ese objetivo? O sea, ¿escribiste con un objetivo de decir, voy a ser triunfador? Pues sí quería ser triunfador, pero jamás lo pensé que así que fuera a ganar. O sea, pues lo escribí y ya, pero... ¿Lo hiciste más que nada como un trabajo escolar? Ajá, más que nada. Sin embargo, le pusiste mucho ahínco y ahí está el resultado, Ajá. ¿no? Y bueno, oye, y por ejemplo, platícanos, ¿llaman a tu casa, te mandan un correo o cómo fue la forma en cómo Nos ganaste? llevaron por teléfono. A tu casa, Ajá. ¿tú contestaste? No contestó mi abuelo precisamente. Y luego, ¿cómo fue la sorpresa para ti? ¿Qué te dijo? Pues nos quedamos así como digamos en shock porque pues por haber ganado. Y pues después de eso pues festejamos, ¿no? Pues empezamos pues a platicar sobre el tema, pues a recordar, ¿no? En qué me inspiré principalmente. Tu abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Raúl, bueno. El señor Raúl, ¿tiene o tuvo experiencia laboral referente a la mar? No, no, nunca. Nunca. Oye, Raúl, y bueno, entonces ya los llaman a la Secretaría de Marina y ahí cómo es la premiación. Pues nos pasan una sala muy grande y elegante, donde se colocaron varias mesas y sillas para, pues, cada uno. Fueron llamando sucesivamente según el estado y el lugar y nos fueron dando un diploma a cada uno. Y luego, y en el momento que tú escuchaste tu nombre, ¿no se te erizó la piel? Sí, fue muy emocionante, pues una sensación muy muy difícil de explicar. ¿Lo habías sentido en alguna ocasión? No, jamás. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿En algún momento ganaste algún diploma o algún reconocimiento en la escuela? Pues en la primaria, pero no, no, no se compara. No, ¿verdad que no? No, no se Acá compara. que había cámaras, había. Fotógrafos. ¿Saliste en el periódico? Pues posiblemente sí, pero no, nunca lo busqué. ¿Nunca checaste nada en internet? No. Sí, a ver si por ahí tu nombre completo aparece. No, no. Pues sería cuestión de dedicarle unos cuantos minutitos. Y estaría padre, ¿no? Guardarlo y el día de mañana poder presumirlo, poder platicarlo y decir, mira, desde que tenía 13 años, ¿tienes 13? ¿13, 14. 14? Desde que tenía los 14 años me he esforzado y bueno, pues aquí está el resultado. Raúl, ¿crees tú que sea fácil o sea difícil, no nada más para ti, sino para alumnos de secundaria, esforzarse para poder obtener algún premio? No, bueno, no lo considero muy difícil. Simplemente hay que buscar un poco de inspiración y un tiempo para hacerlo. ¿De qué crees que dependa aparte del tiempo? Las ganas que le eches. Porque si te eres conformista, pues no lo vas a lograr. Tienes que esforzarte un poco más. Y si, por ejemplo, no se tienen las ganas, ¿de dónde crees tú que podamos agarrarnos, que podamos asirnos para, o de quién, para poder salir adelante?
De la familia, amigos, incluso a veces hasta de maestros. Creo que principalmente sería un profesor. Porque prácticamente pasamos más tiempo en la escuela que en nuestra casa. Ajá. Una, la otra. Y también creo que es importante ahora sí que echar mano de nuestros padres, ¿no? De nuestros primos, de nuestros amigos. Pero ¿qué pasa cuando los amigos, en vez de impulsarte, te jalan? Pues nos quedamos siempre en lo mismo. Por eso hay que seleccionar muy bien a nuestras amistades para poder sobresalir, mejorar junto con ellos y no quedarnos estancados. ¿Tienes algún otro plan o algún otro proyecto sobre escritura? Pues hasta el momento sí he estado escribiendo un cuento sobre las aventuras románticas de un niño. Las aventuras románticas de un niño. Es difícil a escuchar hablar de ese tema, ¿no? La palabra romanticismo, la palabra amor en la adolescencia es difícil. Sí, muy difícil. ¿En qué te basas para escribir este libro o el cuento? Pues algunas historias que me han contado mis amigos de cómo han superado, de cómo han sufrido por el mismo amor. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Y para bien o para mal? Pues para bien. ¿Para bien? Ok. Bueno, oye Raúl, y por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te gusta leer? Digamos novelas de historia, que tengan una historia profunda. Historia universal, por así decirlo, o que tengan un trasfondo, una cosa así. Trasfondo, mejor dicho. ¿Sí? ¿Solamente vas a escribir cosas ligadas al corazón, al romanticismo? Pues algo, posiblemente. ¿Sí? ¿Qué te gustaría estudiar cuando termines ya preparatoria? ¿En qué carrera te gustaría estar? Ingeniería mecánica automotriz o cocina. ¿Y en la escuela en la que estás, a qué laboratorio perteneces? Diseño y mecánica automotriz. No, pues ya vas encaminado. ¿Algún mecánico en tu familia? No. ¿No? ¿Pero te gusta eso? Sí. Ya sabes para qué son las bujías y que los cables y ya alcanza, bueno, ya empiezas a notar los ruidos de los autos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Muy bien, Raúl, pues ya estamos a punto de despedirnos. No sé si haya por ahí algún comentario, Alma. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Pues que se esfuercen por sus metas y que si persevera, alcanza. Muy bien. Raúl, ¿algún comentario que quieras añadir? ¿No? ¿Alguna mención que quieras hacer? Pues un agradecimiento a mi familia y amigos y a la maestra Alejandra Mora Bonilla por inscribirme al concurso y a la maestra Guadalupe que me acompaña actualmente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Mira, como es costumbre aquí en The Gest TV y en The Gest Radio, pues es un espacio muy breve, pero para que envíes saludos a quien tú quieras. Adelante. Pues a mi familia, amigos y pues a la profesora Alejandra Mora Bonilla. Muy bien. Bueno, pues ya saben, esta mañana nos acompaña Raúl y él es un alumno distinguido de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Pues por nuestra parte ya es todo, estamos a punto de despedir este programa. Vamos a continuar con más programación aquí en The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo y continuamos completamente en vivo. No me quiero ir también sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas educativos aquí en The Gest Media. Programas pensados para toda nuestra comunidad de alumnos de escuelas secundarias técnicas. Que tengan una excelente mañana y una excelente semana. Muy buen día.